Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo, un nuevo episodio diría, pero bueno, más que nada en unos nuevos combates en Pokémon Showdown, que hacía muchísimo que no veníamos aquí, así que bueno, hoy he decidido traeros pues algo bastante curioso, y es que por si no sabéis hay una tier en específico en Showdown, ¿vale? Que son unos contra unos, o sea, tú tienes un equipo de 3 Pokémon como máximo y sacas uno contra uno sin poder cambiar, ¿vale? Así que bueno, he decidido traer una táctica bastante troll que me ha parecido súper guay, así que, bueno, voy a repasarla antes que nada, ¿vale? Se trata de utilizar a Riolu. Como veis, este Riolu solo tiene 3 ataques, ¿vale? Lo primero, da igual el nivel en el que esté, eso no importa. Lo importante es que tenga la habilidad bromista, ¿vale? Que es Prankster, ¿vale? Como ya os digo, el set en sí funciona genial y ahora voy a explicar a lo que, bueno, que es lo que quiero hacer, ¿no? De hecho, Charizard y Salamence solo están por postureo puro, más que nada, pero... lo importante sería, pues, jugar con este Riolu. Primero, ¿qué hay que hacer con Riolu? Bien, Riolu al tener la habilidad bromista, lo que hace es tirar todos los ataques que no sean de daño directo con prioridad. Eso nos permite tirar, pues, sustituto, ¿vale? Sustituto con prioridad. ¿Qué pasa? Una vez nos hayamos gastado todos los sustitutos, ¿vale? Cuando entremos a un 25% de vida, lo que queremos es atacar, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Con la Custa Berry. Esta valla, ¿vale? Por si no lo sabéis, bueno, creo que se está viendo, no sé si estará viendo por encima de mi cara. Bueno, lo que hace es que te deja moverte primero cuando tienes un 25% o menos por ciento de vida, ¿vale? Esta valla se puede utilizar también con Pokémon que tienen robustez, como Golem, como Gigalith, etcétera, para tirar la explosión. Es una muy buena valla, depende para qué cosas, ¿vale? Bien, ¿qué nos va a permitir esto cuando tengamos ya muy poca vida? Nos va a permitir tirar un excavar. Este excavar lo que va a hacer es que vamos a golpear en el primer turno gracias a que utilizamos excavar. Pero, como la mayoría de... bueno, no, todos los rivales van a ser más rápidos que nosotros. Lo que haremos será... nos escondemos debajo tierra. Golpean. No funciona. Entonces, pegamos. Pero ellos fallan porque seguimos bajo tierra. Bueno, lo vais a ver, es muy troll. Así que bueno, dejo de explicaciones y vamos directamente a los combates. Como iba diciendo, maneras de las que nos puede salir mal. Bien, movimientos de prioridad nos joden muchísimo porque tenemos solo un 25% de vida. Y hay que recordar que somos un Riolu, ¿vale? Creo que en este combate no lo vamos a sacar porque es probable que nos saque a Azumarill, así que vale, bien. Este primer combate lo vamos a realizar con Charizard, que de hecho creo que lo ganamos. A ver... no sé exactamente cuál es el damage que puede causar un Charizard en un Azumarill. Dependiendo de ser muy defensivo el Azumarill o no. Vamos a ver, tirará a Aquajet, lo cual está debilitado por el clima. Tiramos el rayo solar y 100%. Nos llevamos la primera, no está del todo mal. Vamos a buscar más. Quiero que salga hoy la estrategia de Riolu, ¿vale? Que además es, bueno, la típica estrategia troll. Que bueno, si tenéis alguna estrategia troll por ahí y queréis compartirla, dejadla en los comentarios, ¿vale? Que intentaré traerla para futuros episodios. Uy este. Ah, es que si nos saca a Donphan, de hecho tiene toda la pinta de que nos va a sacar a Donphan. Donphan sí que tiene movimientos de prioridad, incluso el... joder, el... ¿cómo se llamaba ahora? No me acuerdo, tío, de verdad, Crodon, no me ha salido, me he acordado. Voy a sacar en esta ocasión a Charizard de nuevo, por el simple hecho de que Donphan nos hace mucho daño, nos estamos muertos. A no ser que falle. Cosa improbable, también te lo digo, para no ser que falle. ¿Protección? ¿Qué cojones? ¿Para qué? Pero si no se ha activado nada, o sea... ¿para qué una protección? Creo que gana, a no ser que falle el Stone Edge. Creo que gana, porque obviamente tiene habilidad Sturdy, tiene habilidad, pues... robustez, utiliza Endeavor y ahora utiliza el ataque de prioridad. Es una tontería. Porque me podría haber matado prácticamente. Bien, está bien, o sea, la jugada vale bien, muy bien, me alegro por ti, pero vamos, no es la mejor jugada de la historia, digo yo, ¿eh? Digo yo, vamos, a ver, siguiente. Tenemos otra vez lo mismo, pero voy a sacar a Riolu. Me la voy a jugar, venga, va, la primera vez que sacamos a Riolu, ¿eh? A ver, como os he contado, la táctica es simple, ¿vale? Otra cosa es que salga. Pero claro, es que a ver, si nos vuelve a sacar al Donphan, es que Donphan nos jode mucho y además... Donphan, y encima tiene... tiene muy buena... A ver, vamos a tirar sustitutos, ¿vale? Ahí está, sustituto. Head Smash, wow. Me viene con testarazo. Increíble, se la juega. Otro, ahí está. Va perdiendo vida, lo cual no nos viene nada mal, pero creo que va a ser imposible por... simplemente por las defensas que tiene Donphan, ¿vale? Que son muy altas y, bueno, Riolu lo tengo firme, pero realmente no importa, ¿vale? Podríamos seguir pegando todas las veces que quisiéramos sin ningún problema. Problemas también que tengo con esto, los tipos volador, que ahora lo estaba fijando. Menos mal que ha sacado a Donphan, porque si no... Vale,
Ahora ha salido bien la jugada. Estamos a 25% de vida, ¿vale? Pero ahora se nos activa la Custard Berry. Así que lo que vamos a hacer es atacar, porque seremos primeros. A no ser que tenga terremoto. Si tiene terremoto, entonces sí que nos va a joder muchísimo también. Vamos a tirar el excavar. Le golpeamos ahí 16%. Counter. Mierda. Vamos por otro, venga, va. Uy este. Este sí que me gusta, para sacar a Riolu, porque solo tiene un Pokémon que es su Primeape y solo puedo utilizar a Primeape. Pero no, es que Primeape sí que aprende, movimiento de prioridad, tío. Aprende Match Punch, aprende Ultra Puño, creo. Creo, no estoy seguro, pero creo que aprende Ultra Puño. Ahí está, utilizamos sustituto. Close Combat, se va a bajar encima las defensas, cosa que nos va a venir bastante bien. Sustituto de nuevo. Ahí está, Close Combat de nuevo. Madre, creo que me puede salir. 25% de la vida nos quedamos. Ahí está, Close Combat. Se baja aún más las defensas. Y ahora sí, puedo utilizar excavar con prioridad gracias a la Custard Berry. Falla el Close Combat porque estamos debajo de tierra. Y ahora utilizamos el excavar. Él es más rápido que nosotros, ahí ya no afecta. Y ¡boom! 100% de la vida. Joder. ¿Qué troll es el puto Riolu? Vamos a por más. Venga, va. Ahora ya nos ha salido con Riolu. Ahora voy a probar de ganar alguna con Salamence. Vamos a ganar. ¿Eh? No nos lo hemos encontrado antes. Uf, es que nos va a venir con Azumarill otra vez, tío. En todo caso, vamos con Salamence. Nos va a sacar a Victini, ya veréis. Ya veréis que nos saca Victini, porque este mismo chico nos lo hemos encontrado antes. Y vamos, estoy segurísimo de que nos va a sacar a Victini. En caso de que nos saque a Victini, mierda. Podríamos haber vuelto a repetir la táctica del Riolu, pero bueno, vamos a tirar la avalancha, que al menos vamos a ir haciendo daño a este Victini. Encima le hemos bajado el ataque, cosa que nos podría interesar. 38%, cabezazo C en 31. Bueno, vale, vamos a ganar este combate, pero lamentable. Podríamos haber sacado otra vez a... Hostia, espera, que lo perdemos. Efectivamente, lo vamos a perder, joder. Uy, este equipo es muy interesante también para hacerlo. El problema es si nos saca Charizard. Mal, pero bueno, vamos a probarlo. A ver, Riolu. ¡Slaking! Es más lento que yo. No es más lento. Bien. Vale, pensaba que era más lento, pero no. No lo es, así que probablemente nos vaya a salir bien, porque Slaking no tiene ningún movimiento de prioridad. Y encima tienes la habilidad de mierda, que bueno. Hiper rayo, ahí está. Aprovechará para... Sí, aprovechará para de esto. Así que... Bueno, pues vamos a utilizar nosotros el excavar y en principio ya lo tenemos, ¿verdad? Ataca el primero. Oh, pobre Slaking, de verdad. Bueno, lamentable. Ahora vamos a utilizar Copycat para siempre tirar con prioridad el... What the fuck? Claro, sí, necesita recargar. Bueno, para tirar con prioridad siempre nuestro excavar. Aunque bueno, podría haber puesto otra cosa, porque vamos, aquí el maldito Slaking va a morir en 9 años. Lo que cuenta es que es otra victoria por parte de nuestro Riolu, ¿sabéis? O sea, eso sí. Ahí está, volvemos a hundirnos en la arenita. Y encima, creo que no perdemos... Vale, creo que no perdemos PBs. Bueno, no estoy seguro, vamos a por otro combate, venga. Ojo, en este caso nos saca Volcanion. Y este sí es más rápido que nosotros. Así que Earth Power nos debilita al sustituto. Seguimos utilizando sustituto. Earth Power nos debilita el sustituto. Utilizamos un último sustituto. Nos quedamos al 25%. Ese Earth Power nos deja sin el sustituto. Y ahora podemos utilizar un movimiento con prioridad gracias a la valla. Nos hundimos. Falla el Earth Power. Pues obviamente porque estamos bajo tierra. No es como terremoto que sigue afectando. Y ahora sí, vamos a golpear a este Volcanion. Ahí está, crítico de 54%. Y vamos a utilizar Copycat para utilizar... Es que esta táctica es muy troll. Si sale, está muy bien, ¿no? El problema es si te encuentras a otra gente, bueno, que está intentando utilizar este tipo de tácticas, pues contra ti, entonces te va a salir mal 100%, vamos. Ahí está, 3%, madre mía. O sea, no sabe dónde se ha metido este hombre. Ahí está, no volvemos a hundir. Es que esta táctica es muy troll. Es muy troll, no tiene más, la verdad. O sea, uff. La verdad es que esta táctica está bastante guay, ya os digo. Me ha funcionado, no es que... Está bien, lo único que tienes que cumplir diferentes normas, ¿no? Pokémon debe ser más rápido, no debe tener movimientos de prioridad, si tiene una habilidad que salte su sustituto, estás muerto. O sea, ya te digo, tiene bastantes cosillas que nos pueden tocar las narices. Pero bueno, creo que este hombre no va a responder. En fin, espero que este vídeo os haya gustado. Ya os digo que es una táctica que tenía ganas de compartir con vosotros, porque es bastante troll. Así que bueno, espero que os haya gustado. No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y un saludo, Pokéfans.